comentarles vía correo electrónico, no se recibió ninguna pregunta y nada más nos acompañan de una empresa que es de José Ochoa Arámbula, Oca Comercial, Luisa García González. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, gracias, buenos días, mucho gusto. En realidad mis dudas son en cuestión de la calidad de los productos que vamos a cotizar. Nosotros manejamos dos marcas que son Torque y Elite, y en cada una de esas marcas tenemos diferentes calidades. Tenemos la toalla blanca, por ejemplo, que es de hoja doble, la toalla que es color craft, que también es hoja doble, pero es un poquito más delgadita. En realidad la medida es la misma, varían medio centímetro tal vez de lo largo, pero sí quería ver las calidades, si ustedes ya manejan los despachadores, y también del higiénico. Nosotros manejamos también higiénico de 200 metros, de hoja doble, de hoja sencilla, manejamos higiénico premium, higiénico de 250 metros, de 180, entonces yo quería saber más o menos para qué está enfocado esta compra, para poder saber qué propuesta darles, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Mira, perdón, aquí podrías hacer dos tipos de cotizaciones, que vendría siendo de media calidad y de alta calidad. Si quieres te puedo describir, por ejemplo, la toalla de rollo café se solicita de 180 metros de largo por 19.5 centímetros de ancho, hoja sencilla, la caja con 6 rollos. Okay. ¿Sí? En el papel higiénico bobina jumbo, perdón, blanco, es de 400 metros de largo por 9 centímetros de ancho y la caja con 6 rollos. El papel higiénico bobina junior blanco es la caja con 200 metros de largo por 9 centímetros de ancho, la caja con 12 rollos. La toalla interdoblada blanca, nada más la caja que maneje 12 paquetes. El papel higiénico tradicional, cada bulto con 8 paquetes y cada paquete con 6 rollos con 550 hojas cada uno. Entonces, no sé si esto también te ayuda a ti a resolver la duda del papel que compramos, que se ha consumido, que requerimos, porque ya con la cantidad de metros y... Sí, ya lo vamos... Nosotros, por ejemplo, el higiénico tradicional que manejamos es de colchón, de 96 rollos. Entonces, yo puedo hacer la conversión y ya saber qué cotizar. Así es. Entonces, información no viene en la lista. Y se va subiendo. Todos. Yo creo que no está todavía. Y se va subiendo. Es que yo me metí allí. Sí, se estuvo buscando un poco más de especificaciones, por eso la junta aclaratoria. Y de todas maneras se sube el día de hoy el acta de la junta aclaratoria donde se anota todo lo que se está comentando. Ah, ok. ¿Qué es esto? Okay. Un comentario. Estás pidiendo la toalla de rollo para las manos, café. ¿Necesariamente debe ser café? Pues puede cotizar otro, como se mencionó, que no sea café. Es que no, si la base está que café, debe ser café. Ahora sí. Entonces debemos abrirnos a que cotice el color que tenga. Sí. Ahora, si ustedes están buscando calidad media y alta, la café es como calidad más baja, porque es una hoja sencilla, el despachador es diferente y por lo general es despachador de palanca, entonces se desperdicia más y al sentir la hoja sencilla, pues obviamente la gente utiliza más toalla. Sí es más económica, pero la calidad es más baja. Nosotros le podemos ofrecer igual a café, pero otros dos de blanca para que ustedes tengan otra opción, una blanca de hoja sencilla y una blanca de hoja doble. Aquí hay otro tipo de despachador, ¿no? Si nosotros tenemos despachadores, ¿les llaman genéricos? Ajá, los universales. Los universales. Puede ser de jalón o puede ser de palanca. De palanca. Ajá. Normalmente son de San Llamar o Innova o Val, pero hay de dos. ¿Ustedes en la compra de sus productos no instalan despachadores? Así como plus. Como valor agregado. Bueno, nosotros normalmente sí como adaptamos los equipos, pero también era mi duda, depende del volumen de compra. Entonces, exactamente. Yo creo que lo que se está solicitando es para que se dé una idea de lo que usted puede ofrecer. Sí, claro. Independientemente si la bobina trae 90 metros o 95, pues usted en las especificaciones de su oferta aclara bien el contenido
costo. Y los metros. Sí, sí, de hecho en la descripción trae 12 de 200 metros, este, sí. 6 de 180, todas las especificaciones como ustedes lo solicitan. Ok, entonces, bueno, ustedes nada más van a subir esa... La... Sí, se va a modificar. Bueno, se complementa con la junta aclaratoria. No, y también comentarle este, que se requieren que traigan muestras para el día de la apertura de propuestas. Sí, ya no sabíamos muestras de todo. Las muestras se las tenemos que dejar, ¿verdad? Sí. ¿Correcto? Ok, sí. Muy bien. Ah, ¿cómo debe presentar información? Digo, nunca, porque nunca participado en una. Por eso... Bueno, yo lo que tengo entendido es que son las muestras junto con la cotización y hay otro... No, propuesta, eso no. Propuesta técnica, son las bases, pero ajá, vamos dando... Pero vamos dándole una explicación. Porque hemos tenido muchos problemas con eso y... Y este no puede participar. Es motivo de descalificación. La información se entrega en dos sobres, en un sobre... Déjale decir un poquito más. En un sobre se maneja la propuesta económica y en otro sobre número y letra, la propuesta económica, porque eso es muy importante. En la cantidad total. La cantidad. Total y la propuesta económica es la cantidad, el número y letra. Ah, ok. O sea, el total. Pues, no sé, 10,000 pesos, 10,000 pesos. Así es. Pero, no, sí, el puro total. El puro total. Tú vas a poner a lo mejor los 5 millones de pesos. Los 5 millones de pesos, a lo mejor 1,500, otros 200, otros 300, 1,000,000. El millón de pesos, 1,000,000 de pesos en número y 1,000,000 de pesos en letra. Okay. No renglón por renglón, cantidad de letras. Los totales. Ok, entonces en la propuesta económica lo presento yo como una cotización como tal. Tantas cajas de higiénico están. Tanto, ¿no? Tanto. Sí, así. Nada más el total tienes que ponerlo con número. Por ejemplo, no, pero si es una cotización como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí, 480 cajas y el total de lo que te da, tanto. Tanto. Al final, el total que te da con número y letra. Ok, como vienen todas las cotizaciones. Sí. Vas a presentar pues si van a poner que sean dos, tres por las calidades. Las integras en un sobre cerrado, completamente inviolable, firmado, y al frente le pones una hoja membretada que diga propuesta económica de tal empresa. Una hoja membretada de tu empresa. Luego vas a hacer la propuesta técnica. En otro sobre igual cerrado donde vas a meter tu propuesta de la cantidad, qué tipo de papel, la descripción de cuánto viene, de cuántos metros, para cada propuesta, en un solo sobre. ¿Sí? Creo que dentro debe de ir los datos, los toda la documentación de la empresa, lo que te soliciten en la licitación, y te puedes traer por fuera. Una copia certificada para cotejar. Sí, ¿no? Y algo muy importante que también es motivo de descalificación es que debes de traer por fuera de los dos sobres la carta donde están aceptando las bases de la licitación. Firmada por el representante legal. Y que nombre a la persona que viene. En su representación. Si tú vas a venir, que un poder. Simple. Okay. Sí, entonces, la copia certificada para cotejar toda esa información de la empresa. Sí. ¿Ok? Y luego, la carta... ¿Pueden ser las originales o certificadas? Como una carta de aceptación. Ah, la carta de aceptación, sí, yo tengo duda. Yo la estuve buscando en internet y no, en la página, y no vi la carta de aceptación de las bases. Es un escrito libre que digas que aceptas las bases tal y como se presentan. De la licitación número tal, nombre tal. Ok, perfecto. Y ahí debe venir mi nombre. En esa firma, el representante legal. Y si tú eres la que vas a venir y no eres la representante legal, que te firme un poder. Un poder simple. Igual la hoja membretada le doy a... A tu nombre. Para que tú tengas que presentar la propuesta. Eso viene por fuera. Estas dos, afuera de los sobres. Ponle fuera de los sobres. Ok. Los sobres tienen que venir sellados. Con cinta, firmados
Okay. Y deben de venir firmados por el representante legal, todos firmados por el representante legal. Todas las propuestas. Y la técnica y la económica, las dos, tienen que estar firmadas hoja por hoja. Antes de que se vaya de vacaciones, ¿no? Sí, firmadas y señaladas. Sí. Ok. Lo de la carpeta. ¿De tres años? Sí, hay, no. ¿Hay alguna condición especial de pago, por ejemplo, anticipo o para el 100%, bla, bla, bla? Hay que especificarlo también en la propuesta económica. No tenemos. Bueno, pero si requieres anticipo, sí. Ahí ya lo sabes. Entonces tienes que hacerlo saber y tienes que... Si sí, es que por el anticipo que se tramitaría una fianza que garantice el cumplimiento del anticipo. Ok, de hecho, igual las condiciones de pago las podemos incluir en las propuestas. Sí, claro, sí, es correcto. Sí. De hecho, deben de venir ahí la propuesta de ECA. Ok. Nomás, tómate una hora para leer bien las bases. Sí. Y señalar todo, porque vienen cosas que pueden ser motivo de descalificación. Sí. Y a veces, pues da pena el tener que... por una cuestión técnica, sí, como lo del poder, por ejemplo. Sí. O la carta de aceptación. O que venga dentro, o la cantidad nada más venga por número y si no viene por letra. Porque nos ha ocurrido que en ocasiones viene una con el número y otra con letra y la válida la de la letra. Que te sea una más duda, la verdad, después. Sí, ¿no? Sí, un exceso. Si me permiten, le voy a dar lectura al acta de la junta aclaratoria. Cualquier duda o corrección, hacérmela saber, por favor. Junta aclaratoria de la licitación ADEPU /LPL/016/2019 para la adquisición de papel higiénico y toalla interdoblada para el almacén de proveeduría municipal, siendo las 8:50 del día 18 de junio de 2019, en la sala de juntas de la Dirección de Proveeduría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Camionera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la junta aclaratoria de la licitación ADEPU/LPL/016/2019, adquisición de papel higiénico y toalla interdoblada para el almacén de proveeduría municipal. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidenta del Comité de Adquisiciones, Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, la licenciada Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos, la licenciada Karina de Ana Báez, director de Proveeduría Municipal, y como invitado el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, de Sindicatura, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz a la licenciada Karina de Ana Báez, director de Proveeduría, para desahogar las preguntas realizadas, siendo las siguientes. Por parte de la empresa Oca Comercial, José Ochoa Arámbula, ¿qué calidad y especificaciones de los productos se van a cotizar? La respuesta es, se deberán presentar muestras y cotizar de calidad alta y media según el siguiente recuadro. Cantidad, bueno, 480 cajas de toalla de rollo café, caja con 6 rollos de 1.80 metros de largo por 19.5 centímetros de ancho, hoja sencilla. 300 cajas de papel higiénico bobina jumbo blanco de 400 metros de largo por 9 centímetros de ancho, caja con 6 rollos. 300 cajas de papel higiénico bobina junior blanco de 200 metros de largo por 9 centímetros de ancho, caja con 12 rollos. 60 cajas de toalla interdoblada blanco con caja con 12 paquetes. Y 30 bultos de papel higiénico tradicional marca dorable, cada bulto con 8 paquetes. Cada paquete con 6 rollos de 550 hojas dobles cada uno. Una vez resolvidas las preguntas enviadas por correo electrónico formuladas en este acto, se procedió a dar el cierre del presente acto de la Junta Aclaratoria. Seguido a esto, tomó la palabra la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, agradeciendo la asistencia a los presentes para comentar que le da la apertura de la propuesta. Se les solicita ser muy puntuales, ya que serán estrictos
en el horario estipulado en la calendarización y solo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se publique será de carácter inapelable, siendo las 9:15 se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 016 diagonal 2019. ¿Alguna corrección? Bueno, muchísimas gracias. Si quieres una copia del acta, te la puedes dar aquí. No, no es necesario. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buen día.